Oh, cada tarde cuando suena el reloj, papi, va, pa, pa, la, pa, pa, pi, se arma un alboroto por alrededor, yeah. Papi, va, pa, pa, la, pa, pa, pi, se quita la chaqueta dejando bola, pero mueve, 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 pero sin bala. Reconoce a los chicos buenos del lugar. Oh, cada tarde prende tu televisor, yeah. Cuando papi no está, na, 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 na. Y gira y salta con tu chico ideal. Aprendiz de los pasos de un camarada. Reconoce a los chicos buenos de lugar. ¡Ay! ¡Apúrate, Trin! ¡Apúrate! ¡Apresúrate! El programa ya va a empezar, ¡no lo vamos a perder! ¡Un momento, Tracy! ¡Espérate! ¡Ya voy! Es que mi mamá no me ha dado permiso para sudar. ¡Apúrate, Penny! Guarden su vida privada.
privada para dentro de las cámaras. ¿Me entendieron? Y volvemos en 5, 4, 3, 2, 1. Ahora no se olviden, chicos y chicas, nuestro primer horario de máxima audiencia se acerca este 6 de junio. En vivo estaremos desde el Baltimore Eventorium Radio Fusión. Buscadores de talentos vendrán de la mano con grandes sellos discográficos. Y el patrocinio será nada más y nada menos que nuestra propia laca Ultra Garden. Es por eso que todos vamos a dar un gran saludo, Baltimore, al presidente de Ultra Garret, Harry Van Spritzer. La Ultra Garret está feliz de dar visibilidad a nuestros jóvenes. ¡Nuestra oportunidad! Que en vivo también coronaremos a la mi señorita Laca Ultra Garret 1962. ¡Mi gran oportunidad! ¿No es una chica hermosa y delgada? Puede ser hermosa y delgada, pero no sabe moverse. Plástica, espástica. ¡Ay, qué improvisación tan inesperado! ¡A ver! Y hablando de inesperado, nuestra amante de la diversión, la irresponsable Brenda, nos brindará un breve descanso. Brenda, ¿por cuánto tiempo te irás? ¡Nueve meses! ¡Nueve meses! Al parecer tendremos la oportunidad para poder recibir alguna nueva amante de la diversión que quizá no sea tan irresponsable. ¿Quieres ser uno de los chicos buenos del lugar? ¿Quieres ser uno de los chicos buenos del lugar? Entonces, ¿qué esperas? Falta la escuela mañana y ven aquí a la estación WZZT, estación de televisión. ¡Oh, por Dios! ¡Es el sueño de mi vida! ¡Tengo que ir a esa audición! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Es el sueño de toda mi vida! ¡Siempre he querido ir a verte audicionar! ¡No! ¿Cómo? Nadie va a audicionar en ningún lado, Tracy. ¿Cómo no? Y nadie faltará clases mañana. ¿Cómo no? ¡Pero, señora Jordan! Pero nada, Penny. Ya es muy tarde, tu mamá debe estar preocupada. Es verdad. Adiós, Tracy. No pasa nada. No vamos a ir a esa audición. Adiós, Penny. Adiós. Te espero a las 5. ¡Hola, señor Jordan! ¡Adiós, señor Jordan! Adiós, Penny. ¡Ay, cómo están mis dos mieles grasosas! ¿Oh? ¡Mieles graciosas, quería decir! ¡Ay, Wilbur, tú eres el gracioso! Papi, mañana iré a audicionar para un show en la televisión. ¿De verdad? ¡Sí! Sobre mi inmenso cadáver, ¿qué? Jovencita. Nadie va a audicionar a ningún lado. Ay. Y además, ¿qué te he dicho sobre ese pelo? ¡Ay, madre! ¡Eres tan cincuentas! Hasta la primera dama, Jacqueline Kennedy, esponja su cabello. Hasta la primera dama, Jacqueline Kennedy, esponja su cabello. ¿Y a mí qué me importa, ¿qué? Ella? Es una bola de pelo andante, ¿qué es lo que es? Además, ¿no tuviste un puesto de atención en la escuela hoy? Sí, madre. ¡Por favor! ¡Ay, amor! ¡Ay, Wilbur! ¡Wilbur! Por favor, tienes que hablar con Tracy. La gente como ella, la gente como nosotros, no estamos hechas para la televisión. Solo salimos ahí para que se burlen de nosotras. Por favor. No te preocupes, amor. Yo hablo con ella. Confío en ti, Wilbur. Tú puedes, Wilbur. Vamos, Wilbur. Vamos, Wilbur. Tracy, amorcito. Esto de la televisión, ¿realmente lo quieres? Es mi sueño, papi. Ay, amor, pero entonces... ¡Adelante! Esto es América, nena. Tienes que pensar en grande para ser grande. El problema no es ser grande, Wilbur. Además, yo también tengo mis propios sueños. Imagínate, por ahora solo tengo una tienda de bromas, pero en el futuro tendré toda una cadena. Imagínate, seremos exitosos y ricos. Ay, muchas gracias, papi. Sigue tu sueño, querida. Y ahora me voy a ir a comer.
Espero me hayas guardado algo, ¿ah? ¿Eh? Ay, claro que sí, papi. ¡Ey! ¿Qué? Jovencita, aún hay un montón de ropa que doblar y píldoras de dieta que tomar, porque esta figura no se mantiene sola. Ay, pero mamá, yo quiero ser famosa. ¿Quieres ser famosa? Sí. Aprende a sacar manchas de sangre y de grasa de las alfombras. Eso es un trabajo que haría famoso cualquiera. Hija, ¿tú crees que yo quería vivir el resto de mi vida doblando, lavando y planchando ropa de desconocidos? ¡No! Mi sueño era ser diseñadora de modas. Quería ser la más grande. Solo se pudo lo segundo. Ahora, a doblar. Oh. ¡Ya te dije que solamente estaba viendo el show de Courtney Collins con Tracy! ¿Acaso no te prohibí escuchar ese tipo de música? ¡Ay, Dios mío! Ay, si tan solo la policía encontrara a tu padre, él te castigaría duro. Tu baile estuvo horrible, Amber. Mira, yo estoy dispuesta a mentir, a engañar y a robar la corona para que seas mi señorita en la ultra agarre. Pero me tienes que ayudar, ¿me entendiste? Señora, quédate quieta y déjame exprimirte ese grano. ¡Ay, no, mamá! Algún día serás dueña del lavado occidental de Edna. ¿Estarás lista para eso? Espero que no. ¡No me contradigas! ¡No me desobedezcas! ¡Ni creas que irás a esa audición! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Horribles!
no era. Oh, ¡hola! ¿Llegué tarde para audicionar? Oh. No llegaste muy tarde, cariño. Llegaste demasiado grande. ¡Tracy! ¿Qué? No te quiero emocionar. Ok. Pero es Link. ¡Corre! Tan cerca, tan guapo, tan guapo, tan cerca. Bueno, chicos, como ustedes ya saben, todas las nenas se mueren por mí. Es algo inevitable, ¿saben? No sé cómo Elvis lo soporta. Ay. Oh, disculpa, Ricura. Espero no haberte despeinado. Puede picar. ¿De qué hablas, Tracy? ¿Qué? ¿No lo escuchas tú? ¿Escuchar qué? No escuchas campanas en mi ay corazón. Y todo fue ser. Llegó y cuando me chocó él me miró. Mi corazón saltó y yo desmayar. Y ahora en mi vida no falta nada porque su amor muy pronto me chocó y él me golpeó y el cielo ay se cayó. Y ahora yo sé que mi corazón haré con solo mirarlo, me vuelvo loca. Oigo el repicar. Thank you.
nombre es Tracy y como tú, también voy a la secundaria Potter's Parkerson. ¿Ah, sí? ¡Claro que te he visto! ¿Cómo no verte? Vine para la audición. Estoy un poco nerviosa, pero les aseguro que cuando entre confianza, me estupendo. ¡Ay, sí, ya cállate, gordita! ¡Hemos visto suficiente! Creo que la grasa se te subió al cerebro, cariño. Mire, chicas, que así se hace. ¡Ay, por Dios, todo cambió! Esta chica está ciega, muy loca quizás, pero nada es igual a cuando fui Miss Baltimore Crabs. Mi niñez se destrozó cuando esta Shirley Temple mis sueños robó, pero ya soy mejor a cuando fui Miss Baltimore Crabs. Esos seductores esperan justicia, reclaman sus copas, mas yo en mi malicia al juez soborné de varios concursos y más. Ay, por favor. Yo llegué, yo cociné, cantando ahí vaya siendo suplir, pero mi salto mortal fue siendo Miss Baltimore Crab. ¡Dispare, chicas! ¡Así que vienes para la audición! ¡Dale la pantalla grande, quizás! ¡Es la única en la que entraría! ¡Cállense! ¡Me está hablando Miss Baltimore Crab! ¿Estás a favor de la integración? ¡Ay, por supuesto! ¡No, en Baltimore no! ¿Dónde está Corny? Quisiera audicionar para él. ¡Yo soy la productora de este programa! ¡Pésima audición! ¡Tu respuesta lo arruinó! ¡Mejor ponte un disfraz! ¡No, no te quiero ver más! ¡Tú nunca serás como yo! ¡Fea, gorda y robusta como yo! ¡Como esa es una más! Tu cuerpo y tu cara, sé que no es tu culpa, pero estás fuera. Porque yo soy Miss Baltimore Crab. Sé cada paso, sé cada canción. Solo quiero una oportunidad. Ay, ¿por qué son tan mezquinos conmigo? Eres gorda, fea, fuera. ¿Están bromeando? Me dice lo último en la moda. Mi cabello es lo suficientemente alto. Ay, ¿ahora qué haré? ¿Tendré alguna apreciación? ¿Anónimo? ¿Algo? ¿Algo significativo? No, todo lo que siempre escucho es... Tracy Turnblad obstaculiza gravemente la vista de todos en la pizarra con ese cabello que parece un monumento. Como directora de Patterson Park High, yo te condeno a más de 3 días de detención. Contigo, nena. Perdón, pero siempre vengo de detención y siempre veo que estás acá y no te quejas. Ay, pues no. Esta es mi manera de quejarme. Es la forma en la que uso mis blues. ¿Y cómo se llama ese movimiento? A este yo lo llamo... Hola, mi nombre es Seaweed Stubbs. ¡Excelente! ¿Puedo hacerlo yo también? No lo sé.
esto es una experiencia arcoíris. ¿Y cómo se llama ese paso? A este yo lo llamo Ten una buena noche. Lo uso para atraer a las chicas lindas. ¡Ay! ¡Oye, ya sé quién eres! ¡Yo te he visto bailar en el Día del Negro! ¡Ay! ¡El Día del Negro! Cariño, si su mamá es la que presenta el show. ¡Uy, Dios! ¡Tu madre es Motor Mouth Maiden, la DJ! ¡Eso me hace como de la realeza! ¡Ay! ¡Yo quisiera que todos los días fuera el Día del Negro! ¡En nuestra casa lo es! Oye, corre y presentará un show esta noche. Si te veo bailar así, te pondría en el show. ¿En serio? ¡Hey! ¿Se necesita algo de negro también? ¿Y cómo te sientes ahora en el aula de castigo, Trace? Soy una chica mala. ¡Mala que quiere ser castigada! ¡Mala, mala, mala! Sin más preámbulos, todos vamos a bailar. Y este es el baile más popular y surgió aquí en Baltimore. ¿Cómo se llama, chicos? ¡El Madison! ¿Y dónde lo vieron? ¡En el show de Carmy Collins! Entonces estamos listos todos para bailar. Cariño, no comas, cariño, no duermas, solo te descansaré hoy. Ya sabes, cuando tú bailas con tu gente y yo con la mía. ¡Solo me dejas hacer! Pues mejor y no te quites los ojos de encima. Sí, mejor. ¡Vamos! Y ahora sí, todos vamos a cambiar cuando diga ya. ¡Ya! ¡Voy! Sí, ¿por qué los niños siempre tenemos que bailar detrás? No lo sé, hermanita. Solo disfruta. Y ahora todos vamos a volver a nuestro sitio. Cuando diga ya. ¡Ya! ¡Woo! A ver, tu amiga es una fresca brisa de montaña. ¡Acertaste con lo de montaña! ¡Boing, boing! Bueno, y ahora. Y ahora todos vamos a manejar hacia Drill Hill. ¡Ya! Eso, y cambiamos de lugar. ¡Hey, nena! ¿Nos hemos visto en algún lado? ¡Oh! ¡Y Larkin me habló! ¡No me vuelven a lavar la oreja jamás! Y ahora sí, todos ustedes van a hacer el paso de Jackie Blister en Omega Omega Homenage. Cuando diga ya. ¡Ya! ¡Wow! Hola, ¿cómo te llamas, nena? Soy Tracy. ¡Wow! Y dime, ¿qué llevas de esos, debajo de esos booster bras, Tracy? Ah, este baile que se llama Ten una buena noche. Lo uso para atraer al sexo opuesto. ¡Wow! ¡Chicos, ve cómo se mueve ella! ¡Se mueve más que el viento! ¡Como una montaña! Por eso que aquí a todos los adolescentes de Baltimore les gusta bailar esta canción. ¡Hola, adolescentes de Baltimore! No cambien de canal porque llegó el show de Courtney Collins. Te agarra a ti, y a ti, y a ti. Y por supuesto,
supuesto, en nuestra edición especial tendremos al pequeño Elvis, nuestro Lil Larkin, que cantará la canción más famosa, Hace Falta Dos. Y ya saben, usen laca ultra agarre. Te agarra porque te agarra. ¡Ja! Así que, una cosa más. Los odio. ¡Apúrese, señor Turtles! ¡Dese prisa, señora Turtles! ¡Tiene que ver lo que hay en la tele! Penny Pinkerton, más te vale que sea importante. ¡Y lo es! ¡Ay, cariño! ¡No me digas que tu madre estará en las noticias de la mañana! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Pasamos lista! IQ. Luan. Sí, Link. ¿Y yo? ¡Soy Tracy! ¡Oh! Y toda la noche te sacudirá. ¡Vamos, Tracy! ¡Oh, vamos, Tracy! Y la música suena y tú muévete. ¡Vamos, Tracy! ¡Oh, vamos, Tracy! ¿Pa' qué quieres dormir si tu aula está? Nunca se vuelve a la escuela, pero serás genial. ¿Para qué quieres graduarte solo bueno de lugar? Buenos, una buena chica que se llama Tracy, chica buena de lugar. ¡Eso, fuertes palmas! Y así fue el baile de esta semana con nuestra señorita Tracy Turnblad. ¡Estoy fría! ¡Es Tracy! Creo que la he visto antes por aquí. Y la va a ver siempre. Ay, no más pienso en el fruto de mi vientre, una estrella de la televisión. ¡Hola, Tracy! ¡Hola! ¡Soy yo, tu amiga Penny! ¡Tracy! ¡Esto creo que ya se le subió la fama! No te escucha, hija. ¡Ay! ¡El teléfono! ¡Soy mi amor! ¡Gracias! ¿Aló? ¡Oh, claro! Esta es la casa de Tracy desde que era una niña. ¡Ay! ¡No soy su padre! ¡Ay! Bueno, y ahora vamos a dar fuertes palmas a Tracy Turnblad, pero nos vamos también con una ola de nostalgia. Porque vamos a despedir a Brenda. ¡Adiós, Brenda! Todos díganle adiós a Brenda. ¡Chao, Brenda! ¡Adiós, Brenda! Por el otro lado. Gracias. Y ahora sí, todos vamos a dar fuertes palmas a Tracy Turnblad. Y dinos, Tracy, cuéntanos más sobre ti. ¿Qué nos puedes decir sobre ti? Ay, mi nombre es Tracy Turnblad. Estudio en la secundaria Battle Parkerson. Y tengo tu programa todos los días y no hago absolutamente nada más. ¡Wow! ¿Algo más? Algún día me gustaría ser la primera presidenta del mundo. O si no, una... No, una rockstar. Ay, no sé, pero para pensar en grande tienes que ser grande. Ay, dime, si fueras una presidenta, ¿cuál sería tu primer mandato oficial? Haría que todos los días sea el Día del Negro. Vaya, al parecer creo que te tendremos en las noticias de la mañana, Tracy. Además, creo que tenemos una muy buena candidata para Miss Laca Ultra Agarre 1962. ¡No! ¡Ella no puede ser Miss Laca Ultra Agarre! ¡Ella debería ser anunciante de comida rápida! Además, yo siempre, ¡siempre! ¡Ganado este concurso! ¡Ay, Amber! ¡Debería ser comediante! ¡Agárrela! Y dime, Tracy, ¿te gustaría que Lil Larkin cantara una canción para ti? ¡No, no! ¡No! Porque todo el mundo sabe que él solo canta para mí. Está completamente comprometido conmigo. Amber. Amber. Dime, ¿te gustaría que Lil Larkin cantara una canción para ti? ¡Oh, sí podría! Entonces está bien. Nuestro Lil Larkin, nuestro Elvis, cantará el nuevo top de la semana. Hace falta dos para ti, presidenta Tracy Turnblad. Es de hombres nada más, pero que es un hombre si
una chica para amar. Y yo esperaría hasta que decidas aceptar. Quieres la luna y yo tu sol. Quieres mi diosa y yo tu dios. El amor, el amor. A una reina que cuidar es como un mendigo que nunca podría gobernar. Por eso este trono junto al mío es lugar. Que eres la luna y yo tu sol. Que eres mi dios y yo tu dios. El amor. No se rindió y Ginebra conquistó. Romeo a Julieta amó, aunque luego se suicidó. Se dice que el tango que se baila de a dos. Ven, vamos a la pista y bailemos sin control. Se dice que el corazón necesita del amor. Yo te necesito, nena, si no pierdo la razón. Acércate más, ya no neguemos la atracción. Todo el año, una niña gorda comunista y un beso con boca abierta en televisión nacional. No creo que a Laca Ultra Agarre le guste este tipo de publicidad, Velma. Señor Spritzer, los negros y niñas regordetas son los que compran esa laca. ¿Cómo me vas a solucionar esto, Velma? Planeo comenzar por despedirte a ti. No puedes despedir a Courtney Collins del show de Courtney Collins. ¿Y por qué no? Ellos lo hacen todo el tiempo en Lassie. Señor Spritzer, para mantener su audiencia, usted tiene que mantenerse al día con los tiempos. Este espectáculo está bien como está. Introducir a Tracy es solo el comienzo. Tengo ideas fascinantes para el inicio de un nuevo programa. ¡Me está doliendo la cabeza! ¿Alguno de ustedes sabe dónde puedo descansar? Hay una cama en mi oficina. Así que, tienes ideas nuevas, ¿verdad? Y de detrás de mi espalda para meter este nuevo talento comunista al programa, ¿no? La derecha maldita, Velma. ¿Qué no te das cuenta que necesitamos tener a chicos que vean este programa? No, mientras yo lo estoy produciendo. Bueno, eso podría cambiar, ¿no? ¿Me estás amenazando, Collins? Yo no amenazo. Lo advierto. Y por otro lado, podría llevar el show de Courtney Collins al Canal 2, ¿no? Ay, Velma. Tienes cita de votos la otra semana. No te arrugues, no te arrugues, no te arrugues, no te arrugues. ¡Ahí voy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ese teléfono parece carpintero! Por Cacerrín. ¿Aló? ¡Ay! ¡Hola! Estoy
segura que Tracy agradece tu voto para Miss Laca Ultra Agarre. Y ella también te ama. Muchísimo. Quien quiera que seas. Adiós. Ay, Dios mío. ¡Ay! ¡Es una locura! ¿Aló? ¿Qué llevo puesto? Ay, ¿una bata? ¿Unas pantuflas? ¿Y tú qué llevas puesto? ¿Aló? ¿Aló? ¡Ay! Emocionan a uno. ¡Ay! ¡Mi hija! ¡Me viste! ¡Mi hija! ¡Te viste en la tele! ¡Eres famosa! Sí, el teléfono ha sonado como si esto fuera la Teletón. ¡Ay, mami! ¿Entonces tú estás molesta conmigo? ¿Molesta? ¿Pero por qué? Si me hubieras dicho que ibas a salir en la tele, jamás te hubiera dicho que no podías. ¡Ay, hija! Pero ven, cuéntame. Esto de la fama y de la tele. ¿Te gusta? ¿Estás contenta? Ay, sí, mami. Y también creo que estoy enamorada. Enamoradísima. Ay, hija, qué lindo. Lo sé. Lo vi todo en la tele, cómo te pachamanqueabas con ese chico. ¡Qué rico! Pero, hija, tú y yo tenemos que hablar. Porque a veces los hombres son unos malditos animales. ¡Ay! ¡Oh, mío! Ya, yo voy. Ay, hija. ¿Aló? Oh, ¡hola, señor Pinky! ¡Ay! ¿El señor Pinky? ¿El señor Pinky? ¿Del Rincón Robusto? ¿Ropa de calidad para mujeres de cantidad? ¿El señor Pinky? ¡Sí, mami! Ay, espérate. Ok. ¿Quiere contratarme como modelo y esfinge de su tienda? ¿Qué es esfinge? ¡No sé! ¡Dile que sí! Ok. ¡Ay, sí, señor Pinky! Está bien. Ay, me halaga mucho, pero todas las decisiones de negocios la tiene que ver con mi representante. Ay, sí, nos vemos en 10 minutos. Ok, adiós. ¿Representante? Hija, tú no tienes ningún representante. Ay. Y no conozco ninguna. Solo un mafioso decente, como tu tío Peter Castle. Ay, mamá, yo quiero que tú seas mi representante. Ay, hija, la fama se te subió a la cabeza y te dejó bien loca. Hija, tú necesitas un profesional. ¿Qué voy a hacer yo representándote? Ay, mamá, una niña siempre necesita a su hija. Está en los momentos más difíciles. Por eso yo quiero que tú seas mi representante. Así que vamos. Y juntas llegaremos a la cima. Sí. Si eso es lo que quieres. Ajá. ¿Cómo lo vamos a hacer con teléfono? No salgo de aquí desde que era talla S. Hey, mami, mira bien. Todos bailarán con el nuevo vibe. Hey, mami, vamos ya. Sé que hay algo en ti que ya no puede más. ¡Silencio! Bye, al pasado. Deje entrar al amor que se dé. Sabes bien que el mundo ha cambiado. Yo sé que tú puedes volver a empezar. ¡Bienvenido a los 60! Parar por algo de comer. Hey, mami, vamos, atrévete. Ay, Tracy, hace años que no me veo bien. ¡Diga adiós! Ay, vaya el pasado. Sé que entrará el amor que se dé. Sabes bien que el mundo ha cambiado. Para correr hay que empezar a andar. ¡Bienvenido a los 60! Escogió una niña muy linda para hacerla su imagen. Ay, ella no puede ser tu representante, ella debe ser tu hermana.
hermana mayor? ¡Ay, señor Pinky! ¿Cómo voy a ser su hermana mayor? Yo soy la mamá de Tracy, pero ahora he venido a ayudarla para que tenga un representante. ¡Triple E! ¡Ay, me saqué la lotería! ¡Ay, me lo he contado ahora! ¡Bienvenido a los 60! ¡Oh, oh, 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 oh! Déjate imaginar lo que van a pensar. Vamos todos juntos, vamos a brillar. Pues tu día llegó y no hay más que hacer. ¿Quién? ¿Yo? No dejes que roben tu felicidad por mucho maquillaje de Miami. Caminos y caminos de la por andar. Y si andas en tacones tú vas a arrasar. Luego tú te sentirás mucho mejor, es tu dedicación. Pues tu día llegó y no hay más que hacer. La más hermosa que tú vas a ver. Hey Tracy, hey baby, míranos. No hay nada igual a nos. ¡Un trato! ¡Dile adiós! ¡Bye bye al pasado! ¡Deja atrás! ¡Educación especial! ¡Jolín!
un beso. Hey, ¿no tienes una frase hermosa como tú para mí también? Sí, Win. Mira, tengo que presentarte a alguien. ¡Benny! Él es mi amigo Siwi. Benny, creo que te he visto antes. En el concurso para mascar chicle. ¿Cómo dos paquetes al día? ¿Dos paquetes? Tal vez tanto mascar chicle hará que los músculos de tu boca estén fuertísimos. No, no creo. O tal vez sí. ¡Ay, me caí! ¡Ay, bueno, bueno, bueno! ¡Tracy, turn, turn around! Al fin tienes un premio que puedes ganar. El de chica de educación especial. ¡Ya pasa! Amber Von Tussle, tienes acné hasta en el alma. ¡Muy bien, idiotas! ¡Que empiece el juego! ¡Oye, no se procesa de esquiva esto! ¡Hola, qué niña! ¡No vale tirar en la cabeza! ¡Sí! ¡Te muere en el trasero! ¡Eso es un juego! No la Tercera Guerra Mundial, ¿eh? ¡Anda y cómete este balón, manteca de cerdo! ¡Muy bien, Granada! ¡Se terminó el juego! Chicas, nos vamos a la ducha. ¿Y ustedes, chicos? ¿Una ducha o se quieren ir con el olor de la gloria? Adolescentes, espero que les dé una clamidia futuro. ¡Oh, wow! ¡Ya tenemos chancho al palo! Oye, Amber, ¿sabes? Eso no era necesario. ¡Ay, cierto! ¡Me olvidé llorar! ¡Ay, pobre Tracy! ¡Mírenla! ¡Oh, Tracy! Oh, ¿vienes, Link? A repetir. ¿Vienes, Link? Sí. En un minuto, ¿sí? Ay, yo te espero debajo de las escaleras. Crazy, Tracy, sácate. Crazy, ¿estás muerta? Creo que mejor llamo a la enfermera del colegio. Yo. ¿Yo qué? Yo voy contigo. Vamos rápido. Ya. ¡Oh, Tracy! ¡Tracy! ¡Oh, Tracy! ¿Estás bien? ¡Oh, por Dios, Tracy! Te ves más hot que un hot dog. Oigo las campanas. ¿Ay? Ay, ¿dónde estoy? Ay. ¡Ah! ¡Oh, Tracy! ¡Tracy, ¿estás bien? Por un momento pensé que eras un ángel que se había caído del cielo. ¿Dónde quiera que esté? No cambien de canal. Oh, Tracy, dices las cosas de una manera tan graciosa, pero ¿sabes? Eso me gusta. ¡Tracy! La enfermera estaba enferma, pero mira lo que trajo Siwi. Saca. ¡Ah! Un kit de tiritas para la guerra. ¡Uy! Esto es mío. ¡Es tan precavido! Guarda. Link, te presento a Siwi. Siwi, él es Link. ¿Qué tal? Ay, ¿de verdad fui batido enfrente de todo el colegio?
Ay, pues yo sé que te vas a sentir mejor. Mi madre va a celebrar una fiesta esta noche. ¿Quieres venir a divertirte? Ay. ¡Oh, no puede ser! ¡Oh, no! Yo también me siento un poquito mal. Está bien, puedes venir, Penny. Ya me siento mejor. ¡Ay, qué fino, Link! Bueno, Tracy, no sé si ese lugar sea seguro para nosotros. Amigo, es muy seguro. Tranquilo. Tranquilo. ¿Ves? Bueno, Tracy, creo que conocerte será una nueva aventura. Oh, imagínate ser invitada por gente de color. Ay, se siente tan genial. Me alegro de que piensen así, porque la verdad, no hay mucha gente que lo haga. ¡Hey! Yo no sé por qué me miran mal la gente al ver el color de mis pies. Tratan de aguantar, es porque creen que soy inferior. No te estoy pidiendo que tapes el sol, solo que entiendas que este es mi color. Más negra es la mora, más dulce el sabor. Podría mentir, pero de corazón, que el chocolate sabe mejor. Esa es la verdad, ve y cuéntalo ya. Cuéntalo ya. Pero qué bien es saber de dónde estoy para sentirlo en el corazón. Y eso da igual, la vainilla está bien, pero no importa, hay algo superior. Más negra es la mora, más dulce el sabor. Podría mentir, pero tengo razón, porque el chocolate sabe mejor. Esa es la verdad, ven, cuéntalo ya. Cuéntalo ya. Cuéntalo ya. Cuéntalo ya. Cuéntalo ya. Cuéntalo ya. Cuéntalo. ¿Sabes, Inés? Acaba mi orgullo lastimar. Dame esos cinco, vas a empezar. Más movimientos sin mi propia paz. No puedo evitar moverme mejor. La gente no sabe lo que es estar bien. Importa el intento que puede hacer. Me siento feliz, me siento negra sol. Entonces el dinero que me puede cantar. La gente dice, oh, si digo esas cosas como son. Pero el temor se tiene que acabar. Prende la música y hay que bailar. Esto no importa cuando hay amor, pero no importa si no hay otra opción. Más negra es la mora, más el sabor. Podría mentir, pero tengo razón. El chocolate sabe mejor. Esa es la verdad. Ven, cuéntalo ya. Cuéntalo ya. Ven, cuéntalo ya. Cuéntalo ya. Ven, cuéntalo ya. Cuéntalo ya. Ven, cuéntalo. Amigos. Se mostró verla, señora Moromau. Hola, ¿qué tal? Yo soy Penny Pinkerton. Es un placer. Estoy encantada y aterrada de estar aquí. Encantada, cachorrita. A la bienvenida. ¡Guau! Esto es tan afrofantástico. Puedo decirle, señora Mabel, que estoy encantada de estar aquí. Soy Tracy, amiga de Seaweed. Ay, muchas gracias. Pero no podría estar ahí si no fuera por su hijo. Ay, ¿por qué no podemos bailar todos juntos en el mismo show? Ay. ¿Crees que no lo hemos intentado? Una vez al mes. Mes. Vamos, chicos, hemos venido a bailar, ¿no?
Sí. ¡Dirty Boogie! ¡Uy! ¿Dónde está? ¿Sí, uy? Amber, nos estamos divirtiendo. ¿Te nos unes? ¡Amber! ¡Te hicieron algo! ¡Motor Mouse! ¿Le has lavado el cerebro a estos niños? ¡No! ¡Ay, sí estamos bailando! ¡Así que eres tú quien está detrás de todo esto! No respires, que te vas a contagiar de negro. ¡Soy Sigue! De que la sandía no cae muy lejos de la mitad. ¡Sandía, porque es grande! Hijita, agarra el pollito de tu mami. Sí, mami. No te lo vayas a comer, cosita. Porque le voy a sacar la... ¡Momento! ¡He traído pollitos para todos! ¡Sí! ¡A mí me gusta el pollo! ¡Wow, wow, wow! Si viene más gente blanca, esto parecerá una zona privilegiada. ¡Ay, no entendí! Vámonos, Amber. Vámonos a las zonas correctas. ¡Ay, mami, qué asco! ¡Mami! Amber. Estás siendo muy grosera con toda esta gente. Amber. Vámonos. Amber, vete. Adiós, Pudu. ¿Qué pasó? ¿Quién es ese dulce y tierno chico del que yo me enamoré? ¡Ay, mami, vámonos! ¡Ay, fuera! Fue un placer. Igualmente. Solo la mayoría. Ay, ¿por qué no empezamos a cambiar las cosas? Mira, si otros chicos nos ven bailando juntos en la televisión, se darán cuenta que no somos diferentes y que solo queremos pasarla bien. ¿Eso quiere decir que tú y Link serían capaces de bailar en el Día del Negro? ¿Tracy, qué? No, no, no vas a bailar en el Día del Negro. ¡Ay, qué alivio! Todos vamos a bailar en el Día del Blanco. El Día del Blanco es todos los días. Tienes que ser más específica con eso. Mañana. Mañana es suficientemente específico. Piensen un poco. Mañana es el día de madre e hija.
Ay, señora Montemor, ya, Inés, ustedes trabajan en la estación. A ustedes jamás las echarían. Y una vez que rompan esa barrera, todos seremos libres de bailar juntos. ¡Qué emoción, qué emoción! ¿Quién dice que los trabajos tienen que separarnos? Espera un momento, niña. No es tan fácil. Y si llaman a la policía, podrían herirnos. No, pero estoy yo, está Link, y estoy segura que podemos traer a más personas. Porque sin bailarines no hay show. Tracy tiene razón. Buena decisión. Su niña es toda una líder. Siempre le hemos enseñado a hacer lo correcto. Y a dar el vuelto correcto. Tracy, ve. Tracy, no puedes hacer eso. Eres nueva y te van a sacar del show. Pero es por eso que... ¿Lo haremos todos juntos? ¿Qué? No. ¿Qué? No, Tracy, yo no. ¿Por qué? Ay. Tracy, me agrada esta gente, pero si ellos están o no en televisión, ¡no me van a dar un contrato discográfico! Tracy, sé que eso sonó mal, pero Tracy, he cantado y bailado durante 3 años para ese show. Mira, tú lo tienes todo. Cantas, bailas, eres bonita. ¿Y sabes qué es lo que yo tengo? Solo tengo una oportunidad para salir en televisión nacional, Tracy. En televisión nacional. Tracy, este sábado es por todo lo que he estado trabajando durante años. Y mira, no pienso desperdiciar esa oportunidad. Así que deberíamos irnos. Yo me voy, y tú también, ¡vamos! No, yo me voy a quedar. Y tú también deberías hacerlo. Lo siento, Tracy. Link, quédate. Lo lamento. Pero, Link, estaba empezando a pensar que tú y yo juntos podíamos, tal vez. Oh, Tracy. Yo también estaba pensando. Pero las cosas se están complicando, Tracy. Aparte, también está Amber. Lo siento, Chiqui Baby, pero me tengo que ir. Oh, lo siento mucho, Chiqui Baby. Venga, chepacá. Mamá. Me ha sentido pésame, señor Turtle. ¿Cómo pude creer que le iba a gustar a un chico como Link? ¿Por qué no, mi amor? Si eres hermosa. Además, ya lo vas a superar como esos amores que siempre inventas. Ay, pero mamá, no te burles. De verdad me gusta. No me burlo, mi amor. Pero ya te he dicho que los hombres son unos malditos animales. Sí. Hija, estoy completamente segura que él está igual de enamorado que tú. Se nota que eres mi madre. No solo soy tu madre, también soy una madre enamorada. Ay. Tracy, pero esto de la televisión, Link tendría razón. Tu carrera lo perderías todo. Ay, yo estoy acá gracias a Seaweed. No, no, ese es el pago. Está bien, mañana lo haremos así. Mañana es el día de madre e hija, así que todo el mundo traiga a su madre. Y a sus hijas. ¡Hagan carteles! ¡Sí! Y vamos a hacer carteles, y los carteles pueden tener letras. ¡Sí! Señora Mabel, usted trabaja en la estación. Venga. Mamá y yo podemos ir con ustedes. ¿Disculpa? Las personas de seguridad no nos podrán hacer daño si estamos bloqueando la puerta. ¡Hijita linda! Se te ha subido el colesterol. Mi amor, nadie de mi tamaño va a salir en la tele. Estoy muy gorda para la televisión. Además, me vería muy ancha. Querida, no dejes que tu anchura limite tu destino. Mírame, ¿acaso me veo mal? ¡Ay, señora Muttermouth! Pero usted es toda una celebridad. Y yo soy una simple ama de casa, acostumbrada a lo normal. Querida, cuando mayor el porte, mayor el valor.
¿Usted qué opina, señor Tromblanc? ¿No es acaso bueno el tamaño considerable de su esposa? Pero por supuesto, sí la veo como una de las mejores inversiones inmobiliarias. Siempre en aumento. ¿Ya lo vio, socia? Olvídese de la balanza y escúcheme. Hace mucho tiempo atrás fui como tú. Siempre acomplejada, mucho más que tú. Mi cabello negro no era el mejor. Nunca tuve una buena dimensión. Hasta que mi abuela, que era como yo, grande y robusta, dijo frente a mí: debes de empezar a amar muy pronto tu interior. Y el mundo a tus pies verás, será diversión. Y cambié mi forma de vivir, me puse más azúcar a mi existir. La tímida chiquilla nunca más regresó, y esta hembra aquí al fin relució. Te ofrezco la clave para ti, mi amor. Ya sales, encierro, hazlo por favor, que el mundo está esperando lo que puedes mostrar. Dilo aquí, lo vales más. Que no ves, grande, rubia y hermosa soy. Aquí no hay complejos, cama, no te voy. Soy como un pastel que todos quieren comer, una tajada yo les voy a ofrecer. Soy grande, algo rubia. Y si ustedes lo dicen, ¿soy hermosa? ¡Eres hermosa, Eva! ¡Ay, o sea, lo hago en todo! ¡Ah! ¡Es Baltimore, habrá un redentor! ¡Estamos en la marcha, habrá pronto este portón! ¡Me unirá la marcha y este ritmo genial! ¡Y niñas abran paso que las van a aplastar! La cabeza hacia arriba poner, la sangre del orgullo vuelve y renace. Y tú, mano, mano, el mundo hay que cambiar.
¡Ay, ya voy! ¡Ya voy! ¡Me estoy poniendo la toalla! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! No esa toalla. ¡Tan rubia y hermosa soy! ¡Ahí voy! ¿Aló? Oh, señor Pinky. Ay, señor Pinky, entiendo que usted tenga un imperio que proteger. Ay, señor Pinky, pero a veces los presos salen más famosos de la cárcel. Ay, señor Pinky, yo entiendo. Le devolveré toda la ropa. Y los calzones. Eso solo los uso para el señor Turnblad. Y él solo los usa para mí. Ay, señor Pinky, entiendo, pero usted también tiene que entender que las niñas cometen errores. Y los niños también. Si no, ¿de dónde vendrían otras niñas? Ay, señor Pinky. Ay, ya. Adiós. ¡Ay, Wilbur! ¡Ay, amor! ¡Wilbur! ¡Ay, qué pasa, amor! Tengo un vacío enorme en el estómago. ¡Ay, amor! Vacío no creo que esté. Era una broma. ¡Relájate! ¡Oh, relajarme! ¿Cómo quieres que me relaje? Hay nombres de mujeres que han dejado a sus hijas abandonadas en las cárceles por querer integrar a los blancos con los negros en el show de las tardes. Y no hablo del show de la chola, Wilbur. No, del show de la chola no. Ay, Wilbur. Ay, Wilbur. Ay, amor, no deberías hacerle caso a esa gente que habla así. ¿Sabes cuántas veces me han dicho loco a mí? ¿Y sabes qué les digo? ¡Que sí, amor! ¡Que estoy loco! ¡Loco de remate! Ay, Wilbur. Además, ya estoy trabajando de una forma de salvar a Tracy. ¿Cuál? Mira, mira, ven para acá. Vamos rápido. Tú y tus ideas locas. Ay, Wilbur, ¿qué cosas has hecho? Nomás me ha logrado la terma, ¿verdad? No te preocupes. Mira, observa mi obra maestra. Impresiona. ¿Pero esto cómo va a ayudar a Tracy, Wilbur? ¡Ay, te vas a sorprender cuando lo veas! ¡Ay, Wilbur! Tú eres un inventor visionario. Oh. Y Tracy es la estrella del momento. ¿Y yo qué soy? Oh. ¡No, amor! ¡No, amor! ¡Ay, amorcito! ¡Ay, yo qué soy, Wilbur! ¿Te acuerdas que yo tenía un sueño, Wilbur? Soñaba con tener una línea de ropa para padres. No funcionó. No, no funcionó. Ahora, mi sueño es tener una línea de ropa talla grande. Algún día. ¿Algún día, amor? ¡Ningún día! No, ningún día. ¡Ningún día, Wilbur! ¡Mi tiempo ha venido y se ha ido! ¡Ay, amor, no digas eso! ¡Ay, Wilbur, 20 años y sigo lavando, doblando, planchando, sacando manchas de Dios sabrá qué de los calzones de Prudencia Pringleton! Sí. ¡Ay, amor, pero no digas tonterías! ¡Ay, Wilbur, es que a veces me siento como... como un par de calcetines. ¿Bonitos? No. No bonitos. Viejos. Ay. Rotos. ¿Rotos? Sucios. ¿Sucios? ¡Y sin elástico! Y sin elástico. Ay, amor, Wilbur. Estás hablando tonterías. Si tú eres tan brillante como un cometa y tan ligera como un oso. ¿Un oso? De peluche, querida. Si cada vez que te apachurro es como estar abrazado a un algodón de azúcar gigante. Ay, Wilbur. El mundo cambia y el tiempo avanza. Macena, tú sigues aquí. Todo es más caro. Ahora hay más carros. Más nada nos mueve de aquí. Eres como un queso viejo. ¿Qué?
los años te ponen mejor. Ah. Como un ataque de nervios. ¿Cómo? Haces que se me pare. Ay. Corazón. Ay. El tiempo se acota y no nos importa, pues nunca te voy a dejar. Pues un día más es para mí, un día junto a ti. Un twist o un vals, a mí me da igual si mi pareja eres tú. El tiempo no importa más, no, si estás junto a mí. Ay, Wilbur, años que pasan, los tiempos que cambian. Ajá. Y Wilbur, tú sigues aquí. Para ti. Yo arrugada, tú tienes más canas, mas yo sigo aquí para ti. Para mí. Eres un carro abollado que tiene muy buen motor. Contigo me voy a todos lados, así que pisa el acelerador. Yo tengo más peso, tú menos cabello, y pronto calvo quedarás. Usa un peluquín y yo en el jardín te cocinaré. Hay dos que van y vienen y cambian sin más, pero todos pasan, ya verás. Tú nunca pasarás, mi amor, si estás junto a mí. Ay, Edna, baila conmigo, amor. Sí, amor. Tarararara, tarararara, tarararara. Muéstrales tu carisma, amor. Eso lo tengo bien guardado. Caballo viejo que siempre quiero montar. Y yo contigo me siento hasta el cielo. Vieja estás, ¿qué? Pero aburrida jamás. Nadie lo entiende, somos diferentes. El tiempo nos hace muy bien. Y estar junto a ti me hace feliz. Contigo hasta el final. Orgulloso estoy de mi hija hoy, que sabe cómo luchar. Tú nunca pasarás, mi amor, si estás junto a mí. Tú siempre vas a ser mon amour si estás junto a mí. ¡Ay, miren a mi ángel tan bonita! Siempre serás mi amor. Ring-a-ding-ding-dong. Si estás junto a mí. ¡Ay, Wilbur! ¿Vamos a la cama? Estás junto a mí. En la cama juntitos. Si estás junto a mí. Wilbur, ¿me cargas? Creo que mejor tú me cargas a mí. Gracias por seguir aquí, Wilbur. Siempre voy a estar para ti, mi amor. Te amo con todo mi corazón. Y yo más. Si estás junto ya perdiste, chiquitín. ¿Cómo? ¡Ay, no! Tracy, 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 ¿estás? Tracy, Tracy, Link, por aquí. Tracy, ¿dónde estás? Tracy. Tracy, ¿dónde estás? Oh, ¡Link! ¡Acá estoy! ¡No hagas ruido! Los guardias de seguridad se quedaron dormidos. ¡Oh, Tracy! ¡Oh, qué sexy te ves detrás de las rejas! Debe ser la iluminación de bajo voltaje. ¡Oh,
Tracy. Cuando me enteré que estabas ahí metida en la cárcel, casi me vuelvo esquizofrénico. Sentí que había perdido todo cuando te perdí. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarme. ¡Ay, no podías comer! ¡No! Así que estaba harto y fui a decirle a la señorita Montosel que me salía del show. ¿Se lo dijiste? No. Pero no sabes el chisme que me enteré. ¿Qué es un chisme? ¡El chichichisme, Tracy! ¡El chichichisme! ¡Ay! Cuando llegué al canal, oí a la mamá de Amber conversar con Spritzel. ¿Y sabes? Es a Amber a quien han venido a ver los cazatalentos y no a mí. ¡Oh, Link! Me siento como un idiota. Ya somos dos. Oh, Tracy, ¿sabes? Creo que una gordita comunista como tú no necesita un chico guapo y cabeza hueca como yo. Pero, mira. Sé que está un poco doblado porque Amber me lo tiró en mi bello rostro cuando le dije que quería estar contigo. ¿Qué dices? ¿Lo aceptas? ¡Ay, claro que sí! ¡Ay, Link! ¡Es hermoso! ¡Ay! ¡Link! ¡Oh, Tracy! Oh, Link. ¡Oh, Tracy! ¡Oh, Link! ¡Oh, Tracy! ¡No me queda el anillo! ¡Oh! Pero intenta ponértelo en el dedo meñique. ¡Ay, lo puse primero! ¡Ah! Oh. Lo siento, Tracy, es que Amber es XS y tú eres XXL. Pero no importa. Después te conseguiré una cadena para que lo uses como un collar. ¡Ay! Oh, Tracy, perderte era como perderme a mí mismo. Oh. Eso lo escuché de un chico llamado Milton en el baño del tercer piso. Oh, es hermoso. ¿Sabes? Tengo una vida hermosa, padres amorosos, la ropa que siempre quise. Pero ¿sabes qué me hacía falta, Link? ¡Claro que sí! Oh, Tracy, puede ser que nos impida besarnos, pero no que cantemos junto y egoísta fui. Lo entendí, aunque por dentro valgo más y por fuera soy un galán. Luego yo te conocí, cambiaste mi pensar. Tracy, yo te amo aunque tengas kilos de más. Si tu amor es como un año sin verano, si tu amor es como el rock and roll sin un piano, Tracy, siempre seré tuyo porque nunca quiero estar. Si tu amor, oh, Tracy, no me dejes ir. Oh, no te miento, no me dejes ir. Oh, Tracy, no, no, no. Una chica siempre fui con ganas de triunfar. Suerte y entero Dios, el sueño se me realiza. Tracy, fama y estrellato, me amo de enamorir. Llegaste a mi vida. Es como un poema sin palabras. Y yo siempre seré tuyo porque nunca quiero estar sin tu amor. A mi bella damisela. Oh, Siwi, sí, si sí te importo. Yo estaba
empezando a creer que eres parte de mi imaginación. Oh, Penny, ¿qué dices? Desde la primera vez que te vi, jamás pensé que el color de nuestra piel podría separarnos. Oh, sí, uy. Pero estas cuerdas sí. ¿Tu mamá trabaja en la marina? No sé, apúrate. Nunca podré imaginar lo que hace el color. Que a una niña blanca le llegara todo mi amor. Es lara en mi castillo, ahora todo yo probé. Me gusta el chocolate y es lo que me da placer. Sin tu amor es como figuras sin colores. Sin tu amor es como soñar sin ilusiones. Nena, siempre seré tuyo, porque nunca quiero estar sin tu amor. Me dejes ir juntos por siempre. No me dejes ir. No, no, no. Si me voy sin mi gordita, no podría yo vivir. Yo junto contigo viviría hasta el sin fin. Si yo no te toco, nena, voy a enloquecer. Si voy a tomar mi mano, ven a mí, abrázame. Seremos libres hoy. Tracy, quiero besarte. ¡Oh, mi Felipe, por Dios! ¡Hola, Link! Si tan solo tuviéramos un spray para cabello y un encendedor, podríamos usar como flotador. Oh, Tracy, yo tengo un encendedor y un spray para el cabello. ¡Ay, Link! ¡Qué noche más especial! Como jugar en solitario. Sin tu amor es como cantar con laringitis. Sin tu amor es como estar sin vacaciones. Sin tu amor es como mi madre haciendo dieta. Como un pájaro sin alas, como un árbol sin sus ramas, como un cielo sin estrellas, como un lunes en la escuela. Y yo siempre seré tuyo. Adolescente Tracy Thornbland ha escapado de la torre de prisión para mujeres de Baltimore. Y según fuentes, se habría infiltrado el oportuno y guapo cantante Link Larkin, quien le habría ayudado a escapar. Y han alborotado a la policía de la zona con una llamada telefónica y les han ordenado disparar a matar. Y en otras noticias de entretenimiento, ¡apay! Melissa Paredes no es santa. Señor, ten piedad en esta ciudad tan loca. Mamá. Hijito. Ella es Penny, ¿verdad? Sí. Tuve que alejarla de su rarísima madre. Espero que no te moleste que la haya traído. Claro que no me moleste. No me des excusas. Lo vi desde la primera vez que los vi bailar juntos. ¿Y no le molesta? ¿Molestarme el amor? Claro que no. Es un regalo del cielo. Pero no todo el mundo recuerda eso.
Ahora van a tener mucho cuidado ustedes dos, porque habrá mucho peligro el cual les pueda pasar. Está bien. ¡Señora Mortimer! ¡Liberemos a Tracy! Ay, chicos, lo sabemos. Está en todos los canales. Ay, la fuga fue fácil. A comparación de encontrar un taxi que venga hasta acá, San Juan del Lurigancho. Ay. Bueno, 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 todos a trabajar. Nos quedan 24 horas para que mi señorita el Acultra agarre se transmita a nivel nacional. Y pueda que nunca tengamos otra oportunidad como esta. Tenemos que empezar porque Corny Collins y los ayudantes del canal nos ayuden. No, no, señora Mabel. No los puedo meter en más peligro. Intentaré ir yo a la estación, pero no los puedo poner en más peligro. A Link lo pueden arrestar. Mi papá puede perder la tienda y... Ay, Penny, tu madre te mataría. Ay, Tracy, no importa. De todas formas, mi madre ya va a matarme. Escuchen, chicos. A mí casi intentan arrestarme por tapar a una chica blanca. Ya lo hemos intentado y hemos fracasado. Y todo por la tonta idea de participar en el show de Corny Collins. Espera. Mira, nadie dijo que todo esto sería fácil. Si algo realmente vale la pena, hay que intentar y luchar por ello. O dime, Tracy, ¿por qué empezaste todo esto en primer lugar? ¿Solo por vernos bailar juntos en la TV? No, es que... No es justo. ¿Por eso trajiste al chico? Ah, no, yo no lo traje, él fue solo. ¿Entonces qué? Es que es injusto que por el color de nuestra piel no nos dejen bailar juntos en la televisión. Mira, ya lo hemos intentado y hemos fracasado. No podemos ponernos relajados cuando las cosas se ponen peores. Además, no eres la primera ni la última en intentarlo. Pero te diré algo. Yo seguiré insistiendo hasta que alguien alguna vez nos acoja. Y miraré al pasado cuando nos miraban inferiores a ellos. Esa puerta la he visto muchas veces antes que tú. ¿Qué puerta? La puerta de entrada. Una luz en la sombra del color que llevo en mi piel. Brillará cruzando el lugar. Yo estaré. Una voz a lo lejos. Esa voz viene de mi interior. Orgullosa está.
ahora, desde el nuevo Baltimore Eventorium Radio Fusión, por primera vez en televisión nacional, es el espectacular Corny Collins. ¿Corny? Auspiciado por Laca Ultra Garden. Queda una chica, su fuerza, su encanto, sus brillos, sus rizos es... Hairspray. ¿Por qué invitar a una chica a cenar? Su ternura y textura es... Hairspray. Si estás sin tu Laca, da un paseo, esa curva desapareció. Pero si te echas spray, como ese cabello no hay. Ni el tiempo ni el clima dirán que se horquilla. ¿Por qué no bailar y mover ese cuerpo usando este spray? Pues es Hairspray. Y dile a tu madre que use esa Laca, porque te hará feliz. Si eres pelirroja, rubio, more, mami, consejo, ese es lo mejor. Es lo mejor. No hay nada mejor que Hairspray para ti. No hay nada mejor que Hairspray para ti. Laca Ultra Agarre. Si eres pelirroja, rubia, more, mami, consejo, ese es lo mejor. Es lo mejor. No hay nada mejor que Hairspray para ti. Es Corny Collins. No hay nada mejor que Hairspray para ti. Hey, nena, parece que te has echado una buena. Mejor si ponte los rellenos, cariño. Isa, yo cierro. Listo. Disculpe, ¿lo conozco? Ah, para ser sincero, yo nunca la he visto en mi vida. ¡Es usted! ¡Ah, demonios! ¿Cómo me descubrió? ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Lléveselo! No. ¡Ay! ¡Espere! ¿Quiere decirme qué es esto? ¿Es alguna especie de caballo de Troya? Se va a sorprender cuando lo sepa. Si ella se esconde en donde puede, ¡pues se va a poder ir en donde debe! ¡Guardia! Si alguien se acerca a esta Laca, ¡abra fuego! ¿Me entendió? ¡Sí, señora! ¡Lléveselo! Señora Velva, usted es una mujer muy inteligente. Lo sé, muchas gracias. ¡Mi gorrito! ¡No! ¡Mi gorrito no! ¡No! Y estamos de vuelta en 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora, para la competencia de talento, donde las candidatas son nuestras chicas aquí presentes, ellas tendrán que demostrar un baile de su propia creación. Al parecer, Tracy Turbland y Amber Von Tossel tienen la misma puntuación. Vamos a ver qué pasa. Y también nos informa en el boletín policial de que Tracy Turbland aún sigue prófuga de la justicia. ¡Y con muchos problemas! Pues al parecer, señorita, la Ultra Agarre podría terminar de distinta forma. Pero las reglas son las reglas. Así que es momento de bailar. ¿Estás lista, Amber? ¡Ay, Corny! ¡Yo nací lista! ¡Con ustedes! ¡Amber Von Tossel! ¡Un aplauso para ella, por favor! ¡Esta canción es para ti! Hay muchas plagas que hay que matar. Oh. Hay muchos bichos que destruyen el hogar. ¡Piojo! ¡Piojo! ¡Nadie se te puede acercar! ¡Piojo! ¡Porque los puedes contagiar! ¡Fea eres, gorda eres, tonta eres, torpe eres! ¡Piojo! ¡Piojo! ¡Que no te viste esa canción! Y en la escuela nadie se le acerca ya. ¡Au! ¡Hasta los perros se alejan de verdad! ¡Au!
¡Corte palmas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Damas y caballeros! ¡Ahora yo estoy lista para recibir la corona! Un momento, todavía no. Primero debemos de saber quién es la ganadora. Por favor, el sobre. Y la ganadora es... ¡Amber Bontazo! ¡Ya les dije! ¿Qué? ¿Ya ves, Corny? ¡Ahora sí, dame la corona! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora todos! ¡Arrodíllense ante mí, por favor! ¡Sí, ahorita! ¡Apúrate! ¡No te puedo, Amber! ¡Mira, quieres que... ¡Oh, vaya! ¡Miren, ahí está Tracy Turnblad! ¡Un aplauso para ella! Yo no sé absolutamente nada. ¡Con ustedes, Tracy! No podrás parar jamás la avalancha de descender. Ni el tornado parará mi amor, ni la fuerza de un volcán. Y no podrás parar mis pies bailar con el ritmo tan solar. Porque el mundo gira, parar y me late fuerte. El corazón estaba perdida, encontré mi camino. Y el ritmo se gira. Que la vida empezó a vivir. Su cuerpo al ritmo, ritmo del rock. Y sus caderas sin problema juntas se pudieron mover. El ritmo seguirá. Y desde entonces sé que no parará. El ritmo bueno que nos hace sonreír. O no hay ni siquiera de que nunca vas a lograr que yo deje de bailar. ¡No! ¡Ay, Penny! ¡Negro! ¿Ahora qué tienes que decir, Penny? Podrás parar el río que corre hacia el mar. Y no intentes detener jamás las agujas del reloj. Y no podrá pararme, Stewie, pues te amaré hasta el final. Porque el mundo gira sin parar. Sin parar. Mira qué fuerte el corazón. Se va perdida y encontré mi camino. El ritmo seguirá. Entonces es que no parará. El ritmo bueno que nos hace sonreír y amar. Si ni siquiera lo que ganas nunca vas a lograr que yo deje de bailar. Amber, este es mi baile para ti y para todo el mundo. Y quiero ser la primera en decir: el show de Courtney Collins está oficialmente integrado. ¡América! La televisión.
¡Cállate, Sisa! ¡No puede ser! Los teléfonos no paran de sonar, todo el mundo está viendo el show. Hasta el gobernador, que ha decidido indultar a Tracy Thornblatt. Es ex college. Nada se compara a este tipo de publicidad que has hecho, Velma. Ultra Agarre va a sacar un nuevo producto y quiero que tú lideres la campaña. No sé qué decir. Viene con una oficina, un coche, un buen salario. No sé qué decir. Velma Von Tossel, has ascendido a vicepresidenta de Glow Ultra Belleza. Maquillaje para mujeres de color. No sé qué. Que Estados Unidos quiere que ustedes canten una canción nueva y graben un contrato en una disquera. Tracy, mi gran... Nuestra gran oportunidad. ¿Dónde está mi hija? ¡Eli! ¿No? ¡Tú! ¿Yo qué? ¡Uy! ¡Tú la tienes! ¡Yo la he visto acá! ¡Vení! ¡Eli! ¡Eli! ¡Ay, como que pestañeo! ¡Sí! Bella, mamá. ¡Mira! ¡Oh! ¡Y no pierdes tu esencia! Bueno, ya veo al sujeto de... ¿Por qué se dio el cambio? No será lo que quería. Esperaba alguien con ojos azules o algo parecido, pero... ¡Ven para acá, hijita! ¡Te quiero, mamá! En vivo, no hay nada como esto. Tracy, ¿sabes? Sé que no es el momento más oportuno, ya que estamos en televisión nacional y todo, pero, ¿sabes? Si no te beso ahora, te juro que me muero. Uy, ¿sabes qué malo sería eso? Oh, Tracy, claro que sí. Que no parará el ritmo bueno que nos hace sonreír y amar y ni siquiera detenerme nunca.
cuerpo al ritmo, al ritmo del rock. Y sus caderas sin problemas no te hace poder o no ver. El ritmo seguirá, y desde entonces sé que no parará. El ritmo bueno que nos hace sonreír y amar. Ni siquiera detenerme nunca vas a lograr que yo deje de bailar. Y así para irme late fuerte el corazón.